Mundo mágico de Hogwarts, capítulo 71. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fique en la descripción. No es bueno llegar temprano. Conocí a Voldemort, que estaba baneado de lo grande y la trompeta estaba debilitada por el nivel épico. Debe sentirse lo suficientemente cómodo para ser abusado, pero William solo quiere ser abusado por la otra parte. Ven aquí. Ven a torturarme. El abuso debe ser imposible con el pequeño físico de Voldemort, probablemente recordó lo que sucedió en Albania, y se inmoló cuando vio a William. Era tan simple que William se sintió un poco avergonzado, así que volvió al segundo ciclo y no clavó a Cola Gusano. Entonces te sientes un poco más seguro. Pero inesperadamente, Peter perforó un agujero y se escapó en el acto, dejando a Voldemort donde estaba. Bueno, ese es el estilo de Peter. William lo intentó una docena de veces y el resultado fue el mismo. Debido a que Voldemort pensó que el plan se filtró, Dumbledore probablemente también vendría. Como fracasó, primero tendría que inmolarse, luego William no darle más oportunidades a Dumbledore. Pero William realmente vino solo. Ningún Dumbledore detrás de él. De ninguna manera tenía que esperar a que Voldemort resucitara por completo. De lo contrario, las personas se inmolarán directamente y no harán todas estas campanas y silbatos contigo en absoluto. William estaba atónito y de repente tuvo una nueva idea. No tiene que venir aquí con su propia apariencia, simplemente convertirse en otra persona. Como William miró su acervo genético. H.M.M.M., hay bastante cabello disponible para que lo use en el polijuice. El ciclo 400. En medio de la noche, todos los estudiantes caminaron hacia sus respectivos colegios bajo la organización del decano. Malfoy y su esposa, Narcisa, buscaban a Draco en el laberinto. Los dos buscaron durante mucho tiempo en la hierba antes de encontrar a Draco, que estaba desaliñado. Todavía hay un gran palo a su lado, y la mujer zombie hace mucho que escapó. La varita de Malfoy apuntó a su hijo y dijo, Recupérate rápido. Draco se despertó lentamente y miró al viejo Malfoy, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, ¿quién lo hizo? Dijo Narcisa enojada, llorando. Malfoy también estaba furioso. Atrévete a tocar a su hijo, no quieres vivir más. No vi, alguien robó mi flux, y luego una mujer zombie me arrastró al patio de recreo, mal fue y estalló en lágrimas. Esta vez el flux no fue robado por William, sino definitivamente por Hermione. Por la tarde, William le dijo que podía venir a buscar el flux. Si es William, debe ser robado directa y directamente. Hermione no era de un perfil tan alto, cuidadosamente usando una capa de invisibilidad para agarrarlo. Así que Draco no vio quién lo hizo. Olvídalo, regresa primero Malfoy y sintió que la quemadura en su brazo empeoraba. Los tres caminaron hacia el castillo y se separaron en un cruce, mientras Malfoy se dio la vuelta y corrió hacia el borde del bosque prohibido. Llegó al borde del bosque prohibido, de repente sacó su varita y miró atentamente un gran árbol. ¿Quién es, Sal? Soy yo, no te pongas nervioso, Lucius. Karkarov salió de detrás del gran árbol, apretó el brazo izquierdo y dijo con una expresión sombría: Tú también lo sientes, maestro, nos está llamando. Esta es la primera vez en 14 años. ¿Qué quieres decir con qué quieres denunciarme ante el Ministerio de Magia? preguntó Malfoy con cautela. ¿Reportarte, estás bromeando? El maestro ha regresado, dijo Karkarov con seriedad. Sigo estando con el Ministerio de Magia en este momento, ¿cuál es la diferencia entre unirse a Grindelwald en 1945? Mueves tu trasero tan rápido, se burló Malfoy. No olvides que el Ministerio de Magia te perdonó por traicionar a los mortífagos en ese entonces. Esto no es verdad. Después de la caída de Voldemort, Karkarov también fue atrapado por Madeye, por lo que se convirtió en un grupo líder, todo tipo de mortífagos. Debido a que Karkarov fue encarcelado en Azkaban, no son pocos los mortífagos. Por lo tanto, en el círculo de mortífagos que escaparon de la culpa, a todos no les gustaba mucho Karkarov. Los mortífagos deben tener columna vertebral. Odian más a este partido líder. ¿Cómo eres mejor que yo? ¿No confiaste en sobornos para decir que estabas bajo la maldición Imperius para escapar de Azkaban? Se dijo Karkarov. ¿No obtuviste Imperius esta noche? ¿Verdad? Malfoy resopló entonces, ¿por qué vienes a verme esta noche? ¿Vas a avisar al Ministerio de Magia o estás tratando de huir? Por supuesto, Karkarov se acarició la barba y dijo, fui a ver al maestro contigo. Malfoy no sabía qué poción se vendía en la calabaza de Karkarov, pero asintió de todos modos. Cuando algo salió mal, entregó a Carcaroff a Voldemort como un traidor que había atrapado. Creo que el propietario estará satisfecho. ¿Severus no vino? Preguntó Malfoy de repente. No sé, él no estaba conmigo esta noche. Malfoy suspiró. Snape pensó que esta vez iba a meterse con Dumbledore. En aquel entonces, cuando cayó Voldemort, solo Snape fue el rescate de Dumbledore, diciendo que era un espía aquí. En ese momento, todos sabían que Snape ya había abrazado el muslo de Dumbledore. Por eso, Malfoy siempre ha mantenido una buena relación con Snape y ha admirado su visión estratégica. Pero ahora que el maestro había regresado, Snape probablemente se estaba muriendo. Vamos, dijo Malfoy. Los dos caminaron hasta el borde del bosque prohibido y comenzaron a aparecerse ante la tumba. Esta vez, Voldemort finalmente logró resucitar de acuerdo con el plan. Se estaba riendo salvajemente, esperando la llegada del sirviente. Como ganador, comenzó a chatear con Harry nuevamente. Esta es la gracia de un vencedor. Harry Potter, estás parado sobre el cadáver de mi padre, siseó Voldemort suavemente. Es un mucle y un idiota, como tu propia madre. Pero todos son útiles, ¿no? Cuando eras pequeño, tu madre murió para protegerte, maté a mi padre, ya ves lo útil que fue después de muerto, Voldemort se rió. Mientras caminaba de un lado a otro, miró a su alrededor mientras una runa acechaba en la hierba. ¿Ves esa casa en la ladera, Potter? Mi padre vivía allí. Mi madre era un mago y vivía en este pueblo y se enamoró de él. Pero cuando ella reveló quién era, él la abandonó, a mi padre no le gusta la magia, él la dejó y volvió con sus padres mugles antes de que yo naciera, Potter. Mi madre murió en el parto cuando yo nací y crecí en un orfanato mugle, pero juré encontrarlo, lo vengué, el hombre que me puso el mismo nombre que él, Tom Ridley, Voldemort siguió caminando de un lado a otro, sus ojos rojos escaneando de un lado a otro entre las tumbas. Escúchame, escucha la historia de mi familia, susurró. Ah, estoy un poco triste, pero mira, Harry. Mi verdadera familia está de vuelta, el aire se llenó de repente con el susurro de capas. Entre las tumbas, y detrás de los cedros, en cada lugar sombrío había apariciones de magos. Todos llevaban capuchas y se tapaban el rostro. Vinieron uno por uno, lenta y cautelosamente, como si no pudieran creer lo que veían. Voldemort se quedó allí en silencio, esperando. Con un ruido sordo, Malfoy cayó de rodillas primero, se arrastró hasta Voldemort y besó el borde de su túnica negra. Maestro maestro susurró, las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo mismo ocurre con los mortífagos detrás de él, todos arrodillados, arrastrándose hacia Voldemort, besando su túnica, luego haciéndose a un lado, poniéndose de pie y formando un círculo silencioso. Solo que Karkarov no se movió, seguía viendo a Malfoy actuar con interés. Buen chico, no esperaba que Malfoy fuera también una escuela de actuación, y las voces del maestro justo ahora estaban todas llorando. Todos miraron a Karkarov. Malfoy también lo miró de manera extraña, pensando en derribarlo. Karkarov parece ser muy valiente esta noche. Espera, él no avisaría y traería a Dumbledore, ¿verdad? Malfoy entrecerró los ojos, listo para correr. Voldemort parecía paciente esta noche, ignorando a Karkarov y mirando los rostros encapuchados. Aunque no había viento, parecía haber un ligero crujido que pasaba por el círculo, como si el círculo se estremeciera. Todavía hay algunos huecos en el círculo, como si esperaran a que otros se unieran. Sin embargo, Voldemort ya no esperaba que viniera nadie. Bienvenidos, mortífagos, dijo en voz baja. Trece años, han pasado trece años desde nuestro último encuentro. Pero sigues respondiendo a mi llamada como ese día, es decir, todavía estamos unidos bajo la marca tenebrosa. ¿Lo estás? Voldemort levantó su espantoso rostro, abrió sus dos fosas nasales en forma de hendidura y olfateó el aire. Olí culpa, dijo. Había un hedor de culpa en el aire. Te veo, todo sano y tan mágico como siempre, llegaste tan rápido. Me pregunto, ¿por qué estos magos no han venido a ayudar a sus amos, a quienes juraron lealtad eterna? Me respondí a mí mismo, dijo Voldemort en voz baja, que deben haber creído que estaba muerto y pensaron que estaba acabado. Se deslizaron de nuevo en medio de mis enemigos, afirmando que eran inocentes, sin saberlo, involucrados en la hechicería, tal vez ya le han dado lealtad a alguien más, quizás al nariz gancho el protector de sangre sucia y mugles, al Dumbledore. Voldemort finalmente miró a Karkaroff. No es. Karkaroff no se movió, sino que sonrió. Entiendo. Voldemort hizo señas y la serpiente rúnica nadó y se frotó contra su palma. Voldemort frotó la cabeza de la serpiente y dijo con calma: "Te convertiste en el director de Durmstrang y viviste una buena vida. El Ministerio de Magia y Dumbledore estaban allí para protegerte. Ya no necesitas mi protección, no tienes apego por mí y estás disgustado por ser un mortífago." Hizo una pausa, miró a Karkarov y dijo con tristeza: Ni siquiera quieres arrodillarte y llamarme maestro. Es imposible arrodillarse, es imposible en esta vida, es aún más imposible llamar al maestro. Es como la tarea del maestro. Bajo la mirada de los mortífagos, Karkaroff enderezó la espalda y miró directamente a Voldemort, viéndose muy valiente. Siempre ha sido muy atento, ¿a qué se debe esto? Por supuesto, fue por la persona que vino, no el verdadero Karkarov, sino William con su rostro amargo. De lo contrario, con el personaje de Karkarov, ¿cómo se atreve a aparecer aquí? Ya que es falso, ¿por qué no publicarlo? William dijo directamente, Voldemort, ¿te llamaré Tom Riddle? ¿Dirás que sí? Voldemort entrecerró los ojos, emitiendo una fría luz roja, pero estaba un poco aturdido. Excepto Tumbledore, nadie se atrevió a llamarlo así durante muchos años. ¿Estás de acuerdo? William se rió. Si no quieres, puedo darte una razón que no puedes rechazar. Maestro, mátelo. Gritó alguien. Malfoy volvió a caer de rodillas y dijo en voz alta. Maestro, mátelo, déjeme ayudarlo a resolver este traidor, un pony como Malfoy es tan atento que es lógico que Voldemort esté muy feliz. Se burló y levantó su varita. Perfora el corazón y sácale el hueso. La crucifixión no estaba dirigida a William, sino que cayó sobre Malfoy, que estaba arrodillado. Se retorció y gritó de dolor, como si llevara una máscara de dolor en la cara. Los otros mortífagos se estremecieron, sin siquiera atreverse a dejar escapar el aire. William lo miró sin comprender. Buen tipo, comparado con el pequeño Tom, el señor oscuro realmente no tiene un buen cerebro. Oh, malhumorado. Harry colgaba sin fuerzas de la lápida del padre de Voldemort, sus muñecas le dolían por las cuerdas. Miró la escena frente a él y también estaba muy aterrorizado. Probablemente soy yo quien será torturado por un tiempo, ¿verdad? Dijo en silencio en su corazón. Harry está un poco desesperado, no importa quien sea bueno, ven y sálvalo. Dumbledore, ¿dónde estás? Y William, la Copa del Mundo fue secuestrada, y fue William quien apareció de repente y lo rescató. Ayúdame. Voldemort guardó su varita y detuvo la tortura. El torturado Malfoy yacía en el suelo, respirando con dificultad. Voldemort se acercó lentamente, sus pasos ligeros y su voz baja y magnética. Lucius, me estás enseñando a hacer cosas. La siguiente escena se puede llamar un beneficio de control de pie. Voldemort, vestido solo con una túnica negra, se acercó a Malfoy, la túnica cayó sobre él, revelando sus fuertes muslos. Levantó su pie derecho y levantó la capucha negra de Lucius con los dedos. Voldemort no bajó con fuerza, pero frotó las plantas del cabello rubio claro de Lucius con sus pies descalzos manchados con mucho barro. Era el cabello más orgulloso de Malfoy. En este momento, no se atrevió a moverse. Sin mencionar limpiar los pies con cabello, deja que los mortífagos laman las plantas de los pies de Voldemort, ellos pueden hacerlo. ¿Mortífagos? Solo un grupo de sirvientes. Afortunadamente, Voldemort no tenía tan mal gusto, su voz era suave, como una serpiente, fría hasta los huesos. ¿Quieres hacerlo por mí? ¿Crees que estoy muerto? Ni siquiera puedo manejar a un pequeño sirviente, ¿eh? Voldemort bajó y golpeó la cabeza de Malfoy contra el pozo fangoso. Ante tal insulto, Malfoy no mostró ningún resentimiento, sino que simplemente bajó su cuerpo y cooperó con los movimientos de Voldemort, para que le fuera más cómodo pisar, para no tocar sus pies. La boca de Malfoy estaba llena de suciedad y aún así suplicaba. No, eso no es lo que quise decir, maestro. Voldemort también es un viejo púa en el lugar de trabajo. Preguntó con voz ronca. Lucius, ¿estás cómodo? Cómodo, maestro, me tortura fuerte, solo le pido que me perdone, dijo Malfoy con humildad. Voldemort había atormentado lo suficiente, y podía salvar su vida, podía entender eso. No, no te perdonaré. No lo olvidaré, el Señor Oscuro no lo olvidará. Se burló Voldemort. Los largos trece años, quiero que pagues la deuda de estos trece años antes de que te perdone. Voldemort miró hacia arriba a través de una capa de niebla, sus ojos rojos revoloteando sobre los mortífagos. Todos temblaron involuntariamente. La risa arrogante de Voldemort hizo eco en el cielo nocturno. Se rió por un rato, luego se detuvo lentamente, sus ojos estaban fríos y dijo: Creo que has visto lo estúpido que es pensar que este chico es mejor que yo. Voldemort miró a Harry, que estaba atado a la lápida, y dijo: Quiero aclarar el malentendido de la mente de todos. Harry Potter se me escapó por casualidad. Ahora voy a matarlo para probar mi gran poder. En el aquí y ahora, frente a ti. Voldemort se paseaba de un lado a otro, riendo. Aquí no hay protección de Dumbledore, ni Stark lo detiene, ni la madre de Potter se sacrifica por él. Le daré una oportunidad a Potter y él puede pelear conmigo uno a uno, así que no te preguntes quién es más fuerte. Los mortífagos se rieron admirablemente. Harry luchó con fuerza, su boca bloqueada por las bragas de la nada, y solo pudo dejar escapar un gemido. Pero a pesar de que su discurso fue bloqueado, todavía rugió. Mátame, mátame. En lugar de ser torturado hasta la muerte por Voldemort, Harry preferiría encontrar un viejo árbol de cuello torcido y ahorcarse con su ropa interior. Sería más agradable y menos torturado. Lo sé, lo sé, Voldemort dejó a Malfoy y caminó hacia Harry. Puso una mano pálida sobre el hombro de Harry, se la puso en la oreja y susurró. Harry, ¿quieres ver a tu madre? La sangre sucia, ¿no? Harry luchó por liberarse, y la ira triste salió vagamente a través de la tela en su boca. Recuerdo muy bien esa noche, dijo Voldemort en tono comprensivo. Tu madre me suplicó de rodillas, suplícame que te deje ir. Levantó la mano y de repente abrió la boca y dijo: Aplaude, una luz verde. Accidentalmente la maté. Harry, perdóname, Voldemort se estiró y acarició el rostro de Harry. Harry sintió la piel de gallina por todo su cuerpo. Realmente no fue mi intención. Pero ella era tan ruidosa, como una mosca, zumbando en su oído. Estoy tan cansada que me duele la cabeza. Entonces, la maté. Lo admito, esa noche, el señor oscuro sonrió con crueldad. Soy descuidado. Pero 13 años después, volví y ella no volverá. Con un toque de la varita de Voldemort, la tela se retorció firmemente en la boca de Harry. La muerte, dijo el señor Oscuro al oído de Harry, debería ser algo silencioso. Espérame aquí, te mataré. Harry luchó. Voldemort no volvió a decirle una palabra y caminó lentamente hacia Karkarov. Tengo que calentar antes de mi duelo con Harry Potter, exclamó Voldemort a los mortífagos. Vamos, Igor Karkarov. No me vas a dar una razón que no pueda rechazar. ¿Quieres desafiar mi posición? Ah, no lo acepto, porque no eres digno. Voldemort caminó hacia Kakaro paso a paso, y dijo con voz ronca. Pero no dejaré que mueras por traicionarme, los inferi ticarán tú, los cruciatus torturarán tu alma día y noche, te controlaré, te dejaré matar a todos los estudiantes de Durmstrand y torturar a los que más quieres. Los mortífagos tragaron y Voldemort pronunció palabras tan crueles en el tono de voz más gentil que los hizo estremecerse. La boca sin labios de Voldemort sonrió. El valor y la estupidez a menudo solo están separados por una delgada línea y te daré una última oportunidad, vigor. No soy una persona dura y cruel. Para celebrar la resurrección de esta noche, entrégate a mí otra vez, arrodíllate y bésame los pies. Estoy dispuesto a perdonarte para que no mueras. Con su varita en la mano, Voldemort abrió los brazos deliberadamente y caminó hacia William en un opresivo paso a paso. Antes de matar a Harry, necesita usar una opresión más hermosa para mostrar su gran poder. Karkarov no es ni fuerte ni débil, es simplemente el mejor objetivo. Perfecto. William no dijo ninguna tontería, e instantáneamente se apareció, barrió a Voldemort y no le dio la oportunidad de lanzar un bloqueo mágico. Su movimiento fue un látigo en la pierna que había practicado con Charlie durante mucho tiempo. Pero la pierna del látigo fue solo un movimiento fingido, y una espada larga apuñaló de manera extraña. La velocidad de Karkarov superó con creces las estimaciones de Voldemort. Además, su estilo de lucha es menos como un mago, más como un mugle. Incluso tan poderoso como Voldemort, también se sintió repelido por este movimiento inesperado. Punto. Mirando hacia abajo, dejó una marca de sangre escarlata en su cuello. William sonrió y dijo: Esta cicatriz, la he dejado, es la gloria de tu vida. Voldemort ha sido herido muchas veces en su vida. El más grave, sin duda, estaba siendo rebotado por su propia maldición de muerte. El peor fue cuando estaba atado a la parte de atrás de la cabeza de Quirrell. Los estudiantes lo perseguían y lo golpeaban todos los días. No podía hacer ni un sonido y solo podía soportarlo. El momento más humillante fue en los bosques de Albania. Él, que tenía un cuerpo frágil, fue agarrado por la nuca por Stark y le dijo: "Eres tan débil, Voldemort." En este momento se añade otro registro, corte de garganta. Si esa espada no hubiera sido para que él se escondiera rápidamente, su cabeza probablemente habría sido separada. Los magos nunca han luchado así. Todo el mundo es varita a varita y magia a magia. La batalla entre magos, sino también la ley básica. ¿Cómo entras en una pelea al estilo mugle? Estilo de lucha despreciable. Este hombre definitivamente no es Karkarov. Voldemort entrecerró los ojos y la luz roja era espeluznante en la oscuridad. ¿Quién eres tú? Pero la respuesta sarcástica del hombre lo puso furioso al instante, y vio que William le dio unas palmaditas en la frente y suspiró de manera teatral. Vaya, olvidé apagar el veneno, o te habrías caído. Una espada hecha por hadas que puede absorber sustancias que la fortalecen. Las espadas de Gryffindor tienen la capacidad de destruir orocruxes. Esta habilidad no es el poder de la espada en sí, sino que proviene del veneno de basilisco. La espada larga en la mano de William también está hecha por goblins. Si está empapada en veneno de serpiente, veneno de araña gigante de ocho ojos, definitivamente será arañada y morirá, y no hay antídoto. La próxima vez que William vuelva, mezclará docenas de venenos y el veneno también envenenará a Voldemorts. Pero lo que sucedió a continuación lo sorprendió. Voldemort no levantó su varita y la herida en su cuello estaba sanando lentamente. Este tipo de daño físico es completamente trivial para Voldemort. Abandonó su hermosa piel y se convirtió en la fea apariencia que tiene ahora, no porque tenga la costumbre especial de juzgar la fealdad. Quien no quiere ser bella todo el tiempo. Sin mencionar su hermosa piel, era el arma más poderosa cuando estaba débil en los primeros días, ya sea para ser favorecido por los profesores y obtener tutoría privada, o el amor de la hija de Ravenclaw para engañar a la corona de Ravenclaw, o para complacer a las mujeres ricas después de graduarse, para apoderarse del relicario de Slytherin y la copa de oro de Ufflepuff. Andso me ayudó a Voldemort en innumerables ocasiones y fue su arma más invencible en su juventud. Abandonó esta arma a cambio de un arma más fuerte. En primer lugar, el horror crux las múltiples divisiones del alma causarán daños desfigurantes en el cuerpo. En segundo lugar, están esos experimentos de magia negra. Voldemort ha aprendido innumerables magias negras, primero experimentando clínicamente con otros y luego usándolas en sí mismo. Esta es también la razón por la que su poder mágico es mucho más que el de los magos ordinarios. La capacidad de su cuerpo para recuperarse rápidamente es increíble. No como un mago en absoluto. La transformación mágica siempre ha sido un tabú y una forma rápida de ganar poder. Voldemort torció el cuello, su cuerpo se estremeció y continuó, emitiendo un sonido extraño como el de una gran ristra de soja explotando. Levantó su varita y dijo fríamente. Perfora el corazón y sácale el hueso. William retrocedió rápidamente, y el suelo quedó lleno de grandes extensiones de tierra. Con un movimiento de su varita, la tierra se convirtió en una fila de plumas de flecha, que dispararon a Voldemort con extrema velocidad. Treinta flechas disparadas en salva. Zumbido. Voldemort no tenía miedo, seguía caminando descalzo. Con la mano derecha sosteniendo la varita, golpea rápidamente en el aire. La primera lluvia de flechas cayó al suelo por arte de magia. Una barrera mágica apareció del lado de Voldemort, y sin necesidad de demasiada acción, bloqueó las flechas que seguían salpicando tinta en su cabeza. William giró su varita y murmuró. La flecha cambió y una fila de caracteres rúnicos parpadeantes apareció en el cuerpo de la flecha, como un encantamiento invisible. Muchas de las palabras rúnicas se pueden usar para mejorar la magia. Por ejemplo, darle nitidez puede aumentar su capacidad de penetración. Darle aceleración puede aumentar su velocidad. La velocidad de la lluvia de flechas de repente se duplicó con creces. Bajo el intenso tiroteo, la mayoría de las flechas golpearon la barrera mágica y fueron bloqueadas, y finalmente rebotaron. Pero los espejos de acupuntura. La superficie del espejo es fuerte, pero no vale las miles de agujas. Cuatro o cinco oleadas de lluvia de flechas no lograron el mérito, y después de un corto tiempo, se abrió paso a otra fila de lluvia de flechas. Bang bang. No solo penetró la barrera mágica, sino que también explotó un agujero del tamaño de un medio humano. Voldemort agitó su varita en su muñeca y el viento se levantó. La lluvia de flechas fue cambiada y disparada hacia ambos lados. Muchos mortífagos estaban asustados por tal cambio. Esta es la pelea entre los dioses y los peces del estanque, ¿de acuerdo? Malfoy estaba tirado en el suelo y estaba a punto de aparecerse y salir corriendo cuando una flecha voló y golpeó la capucha en su espalda. Hubo un dolor agudo en la espalda y la flecha se llevó todo el cuerpo y se deslizó hacia atrás varios metros. Siempre estaba tirado en el suelo, tan cerca que podía sentir aún más el poder de las plumas de las flechas. Karkarov es tan poderoso. Voldemort se rió salvajemente, como si hubiera encontrado algo divertido. Sé quién eres, este sentimiento familiar, William Stark. En realidad lo entregaste en la puerta. Tom, Albania, mucho tiempo sin verte, William continuó enojando deliberadamente al señor Oscuro. Te maté dos veces en ese momento, y al ver que ahora estás bien, y resucitaste, me siento aliviado. Reuniéndose con viejos amigos, le gustaría sentarse y tomar una taza de té y ponerse al día. Te extraño mucho. William estaba aquí para perfeccionarse, y lo que quería ver era la verdadera fuerza de Voldemort, no su juego mezquino actual. Todo lo que se necesita es provocar a Voldemort. El efecto de burla de William es realmente sobresaliente, especialmente después de saber que la persona que vino es Stark, quien ha estado pensando en eso día y noche. ¿Voldemort odia a William? Lo odio tanto. Cuando estaba atado a la nuca de Kyrie, cuando fue a Gringotts a robar la piedra filosofal, conoció a William. Cuando comenzó a matar en el bosque prohibido y quiso darle una lección a la despreciable raza de los centauros, William lo bloqueó nuevamente. En el área restringida del cuarto piso, cuando estaba a punto de robar la piedra filosofal y matar a Potter, William volvió. Y la humillación de Albania, se puede decir que Voldemort vio cómo Stark se fortalecía paso a paso. Una y otra vez bloqueó su camino. ¿Cómo no va a odiar? En la lista de asesinatos de Voldemort, Stark está entre los tres primeros. Como lo vi en este momento, debe estar clasificado en primer lugar. El furioso Voldemort repentinamente derramó el poderoso poder mágico por todo su cuerpo, y sus ojos estaban rojos como reflectores en la noche. La túnica negra en su cuerpo se detuvo por un momento en contra del sentido común, y luego hubo olas de ondas moviéndose, arriba y abajo. No muy lejos a la izquierda hay una colina, y también está el pueblo de Little Angleton. La varita en la mano de Voldemort apuntaba a la montaña y, después de una palmadita, se inclinó ligeramente. Siseó un hechizo. Después de un momento de silencio, hubo una serie de estruendos incesantes. Vi los cientos de metros de pared del desfiladero, de abajo hacia arriba, si un gran hacha lo atravesaba, el acantilado se partía en dos y las rocas seguían rodando hacia el cementerio, levantando mucho polvo. Los mortífagos aparecieron uno tras otro para evitar la sorprendente y ya poderosa batalla. Horrible. No hemos visto este nivel de lucha desde que Voldemort desapareció. William mostró una expresión solemne. Esta es la fuerza del Señor Oscuro de segunda generación en plena floración. William había escuchado al señor Neut mencionar más de una vez que Grindelwald podía destruir todo París con un solo hechizo. Voldemort, quien también es el Señor Oscuro, no mira su apariencia, y su equipo es desigual, pero, ¿dónde puede ser débil su propia fuerza? Ya sabes, incluso Dumbledore admite que ya no es el oponente de Voldemort. El señor oscuro sonrió cruelmente agitando su varita, la roca se estrelló contra William. ¿Qué se siente ser golpeado por un planeta? Guillermo no lo sabía. Solo Stark, el hombre de acero, su primo lejano en otro mundo, lo sabía. Pero William ahora entiende otro sentimiento: eso es ser golpeado por una montaña. Un acantilado se derrumbó. Todo el cementerio se llenó de polvo y el sonido atravesó los tímpanos. La gente debe estar muerta, del tipo que ya no puede morir, todos han sido aplastados en Rougiamo. Pero no fue William quien murió, fue Harry. El acantilado cayó e innumerables rocas rodaron, una de las cuales voló hacia él como un misil de precisión. Harry sabía que podría morir esta vez, pero no esperaba que fuera de esta manera. No haga, no puedo morir. Aún soy joven, aún no he vengado a Voldemorts. Gritó Harry, tirando de sus manos a los lados, tratando de romper la cuerda con su propia fuerza. Quiere estallar en una situación desesperada, tener un motín mágico, esperar a que aparezca un milagro, quiere, golpe. Harry se ha ido. Pasó directamente de una criatura tridimensional a una salsa de carne bidimensional. Malfoy vio esta escena, ignoró la lesión en la espalda y se escapó preparándose para la aparición. En cuanto a ayudar a Voldemort, no bromees. Este tipo de batalla, donde es capaz de pasar desapercibido, no viste a nadie más corriendo más rápido que él. Especialmente Gobor y Brack. Sus coeficientes intelectuales están en línea en este momento y ya no son la apariencia tonta de Shion y Shioner. No hay mortífagos fieles. Por supuesto que lo hay, pero ya sea muerto o en Azkaban. Malfoy solo podía esperar que Voldemort y Stark murieran juntos. Al igual que hace 13 años, Voldemort desapareció repentinamente. Espera, si Stark muere, ¿quién heredará su enorme legado? Oye, parece tener una hermana maga, o decirle a Draco que abandone a Pansy y vaya tras la hermana de Stark. Vaya, gritó Malfoy. Estaba un poco distraído, sin prestar atención a la caída de una piedra. La piedra golpeó a Malfoy en la espalda, y él estaba en el aire, girando varias veces antes de aterrizar. La cintura está rota. Malfoy apretó los dientes, ignorando la segunda herida, y se apareció mientras yacía en el suelo. William cayó en desgracia y también apareció cerca de la antigua casa de Gaunt. Originalmente quería enfrentarse al acantilado, sin esquivar ni esquivar, por lo que usó la magia para ser duro. La mejor manera, por supuesto, es lanzar un hechizo en el alma y aplastar toda la montaña. Pero simplemente estaba pensando demasiado. Un acantilado de 100 metros, tan alto como un edificio de 30 pisos, William no tenía un hechizo tan poderoso que pudiera romperlo de un solo golpe. No es un Ultraman, puede resistir con un látigo o apoyarse en. Efectivamente, cuando el señor oscuro estalló con toda su fuerza, la diferencia en el poder de combate fue demasiado obvia. William necesita recordar esta escena, después de muerto esta noche, pensará en cómo descifrar la mañana. Lo mejor es aprender la magia ahora mismo, si no estás de acuerdo, aplastarás la montaña en la cara. William ahora es como Yang Guo en la cima del monte Hua. Aprende las artes marciales de Shidu y Beibei, y después de demostrarlas, deja que otra persona las descifre. Fue a aprender la técnica de craqueo. Salir del ciclo de tiempo ciertamente no tiene tantas posibilidades, pero poder ahorrar es diferente. Voldemort también estaba muy feliz en su corazón, porque aplastó a Potter hasta matarlo. Así es, sacó la roca hace un momento. Aunque estaba luchando contra Stark, no podía dejar que Potter se escapara. Voldemort de repente se dio cuenta de que se había equivocado antes. No hay necesidad de matar a Potter con magia y hechizos de muerte. Puedes matarlo con una piedra o apuñalarlo con una espada. Harry estaba muerto y Voldemort estaba cada vez más emocionado. Esta es la neblina que se ha acumulado en mi corazón durante 13 años. Si no son todas sombras psicológicas, ¿por qué necesita matar a Potter frente a sus sirvientes? Además de dar confianza a los creyentes y hacerles entender que el señor oscuro sigue siendo el señor oscuro, el papel más importante es romper la barrera psicológica por uno mismo. Eso fue una especie de obsesión, después de matar a Harry, su estado de ánimo era impecable y completamente perfecto. ¿Ves? Voldemort chilló en medio de la explosión. Harry Potter está muerto en mis manos, y nunca más me amenazará. Voldemort rugió con fuerza, como un lunático en la oscuridad. Pero no había público porque todos los mortífagos huyeron. Pero a Voldemort no le importaba, solo tenía que matar a Stark ahora. En cuanto a siervos obedientes, ¿cuántos no se pueden encontrar? El perro tiene hambre y volverá. Voldemort estaba agitando su varita como si estuviera dirigiendo música, y luego apuntó al cielo. Llamas negras se elevaron en el aire. Si alguien está viendo la batalla desde la distancia, definitivamente se sorprenderá por la visión aterradora aquí. Flare comenzó a transformarse en una horda de bestias de fuego. Serpientes ardientes, quimeras y dragones. Se balancearon hacia arriba a través del cielo, como si estuvieran rugiendo y demostrando. Voldemort todavía estaba lanzando la maldición del fuego ardiente, como un resentimiento infantil, tratando de usar a la fuerza todo su poder mágico. Le estaba mostrando a William, al mundo, su gran poder. Está anunciando el regreso del Señor Oscuro. Esta magnífica escena duró tres minutos, y el rango de fuego del fuego feroz también avanzó cientos de metros. Voldemort caminó hacia William muy rítmicamente, paso a paso, y mientras sus pies descalzos caían paso a paso, se oía un crujido constante, ni ligero ni pesado. Caminó por el camino, lleno de desolación. Cuando Voldemort llegó no muy lejos de William, el calor de las llamas distorsionó la tenue luz de arriba. Pronto el viento se levantó, el polvo flotó y hubo un sonido continuo de trueno en los oídos. El calor abrasador produce corrientes ascendentes, que a su vez producen nubes cumulonimbus. William era particularmente bueno para aprovechar las situaciones. Levantaba su varita en alto, como un pararrayos, para derribar un rayo. Este truco todavía se aprende de Arja Grindelwald. El relámpago casi parpadeo hoy se proyectó sobre las llamas, y las llamas ardientes estallaron en una caótica red de llamas. El relámpago atravesó las llamas como un látigo relámpago, enredando el brazo de Voldemort en capas. Sonrió con desdén, levantó su varita y la manga del brazo se quemó, emitiendo un relámpago residual, y finalmente se convirtió en una bocanada de humo. Otra bola de relámpagos cayó del cielo, como si la tinta a mano alzada salpicara un papel, formando un gran arco. Voldemort no lo esquivó y agitó su varita, invocando un escudo plateado en el aire. Un relámpago cayó sobre el escudo y hubo un violento estruendo de oro y piedra frente a Voldemort. El escudo plateado explotó en el aire, convirtiéndose en una nube de humo. El relámpago rebotó alto en el cielo, hasta que se hundió en el cielo y desapareció por completo. Voldemort, cuya túnica negra estaba severamente dañada, miró indiferente y preguntó. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? William sonrió brillantemente. Una cuenta de nivel completo significa que puede hacer lo que quiera, sin mencionar al propietario original de la cuenta, sin depender de que otra persona la llame, sino confiando en su propia habilidad real. En cuanto a William, todavía está lejos del nivel completo, es normal que falle. Pero si no puede vencerlo ahora, no significa que no pueda vencerlo todo el tiempo, tiene tiempo para subir de nivel. Una ola de fuego ardiente cayó del cielo, y William abrió los brazos y se enfrentó al dragón principal con una actitud loca. De repente recordó algo y le gritó a Voldemort: Tom, estoy aquí para negociar los términos contigo. Voldemort era inexplicable, y aún movía su varita hacia abajo, y el fuego devoraba al joven mago que siempre estaba sonriendo. William de repente abrió los ojos, Bobosa está en cuclillas sobre su pecho, lamiendo su mejilla. William volvió al dormitorio de nuevo, como si la escena de ahora fuera un sueño. Abrió los ojos y miró distraídamente al techo. Después de un rato, abrazó a Bobosa y dijo con una sonrisa: Vamos, besa a uno. Bobos ya estiró su pata, bloqueó la cara de William con disgusto y le dio otro golpe. Como diciendo: Hombre apestoso, aléjate de mí. William se alejó de Bobosa con autoestima, y luego de levantarse, fue directo al salón a buscar a Hermione. Tengo novia, ¿qué tipo de gato estás besando? Recién asesinado por Voldemort, el corazón de William aún latía y necesitaba que Hermione consolara su corazón herido. William obviamente tampoco le gustaba a Hermione. ¿Por qué acudían otras chicas a él cuando no dormían por la mañana? No es que esté nervioso, estoy preocupado por la final de esta noche. Hermione también se sentía apretada en su pecho, nerviosa y necesitaba consuelo. Está bien. Así que William abrió la boca y dijo... Un gran mago dijo que la mejor manera de aliviar el estrés es, ¿qué es? Sentada en el sofá de Ravenclaw, Hermione entrecerró los ojos y miró a William. William sintió los rastros de la ira del tiburón, contuvo su sonrisa y dijo solemnemente: Es solo aprender un idioma extranjero. ¿Aprender un idioma extranjero? Hermione le dio a William una mirada sospechosa. ¿Esto realmente se descomprime? Ni siquiera sabía que había algo tan bueno. Entonces los dos podemos ir a aprender las escrituras del libro sagrado. La biblioteca aún no está abierta, pero todavía tengo tus notas allí. La escritura sagrada es el nombre de la escritura madura del antiguo Egipto, que se compone de significantes, notas musicales y determinantes. Es una escritura de palabras y sílabas. En el incidente de París de ese año, Arya finalmente habló egipcio antiguo y ella misma fue a Egipto. William y Hermione se irán a Egipto tarde o temprano, así que han estado aprendiendo el idioma. Pero William no quiere estudiar ahora, cuando habla de aprender un idioma extranjero, se refiere a otra cosa. Al ver que Hermione realmente quería aprender un idioma extranjero, William explicó rápidamente el ciclo del tiempo. Entonces, ¿no tengo memoria mañana? Hermione se sostuvo la barbilla, pensando seriamente. Eso es genial, exclamó sorprendida. ¿Quieres que vuelva a tocar el collar de ópalo, registre el efecto de la maldición y te cuente sobre el bucle de tiempo? Dijo William. Hermione levantó las cejas y sonrió. Parece que lo he dicho muchas veces. Sí, muchas veces William se encogió de hombros. El precio es que ha sido golpeado por la maldición de Hermione muchas veces. Por ejemplo, si abandonas algo, te dolerán los riñones. Qué extraña maldición. Si mientes, tendrás pintadas en la cara. Si rompes un juramento, te quedarás sin palabras durante este ciclo de tiempo. William también ha visto muchas maldiciones. Hay tantas categorías y el poder es tan engañoso que es casi imposible de prevenir. Sabía, también, el aterrador talento de Hermione para esto. Incluso si no es ministra en el futuro, puede convertirse en una mujer rica simplemente vendiendo la maldición de los contratos de amor a las brujas. La demanda del mercado es enorme y es mejor que una poción de amor. Bueno, ¿qué más hay que no hayamos hecho antes? Hermione también entró rápidamente en el estado. Ahora que han pasado por tantos ciclos, deben haber hecho muchas actividades divertidas. Hermione no tenía memoria, pero eso no le impedía emprender aventuras. William pensó por un momento y dijo: "Hoy te llevaré a correr". Luché toda la noche noche y Voldemort me mató. Pero para William, de hecho, sucedió no hace mucho, necesita reducir el ritmo hoy y continuar luchando mañana. Puedes salir. Hermione frunció el ceño. En el bucle de tiempo, William no podía dejar Hogwarts, por supuesto que ella lo sabía, a menos que algo sucediera en el ciclo de tiempo que ella no supiera. ¿Alguien murió fuera de la escuela? Fuiste a ver a Vivian. Hermione es digna de ser extremadamente inteligente, con solo una oración inmediatamente pensó en muchas cosas. ¿Lo hizo el pequeño Barty? Preguntó de nuevo. William asintió y explicó lo que les pasó a Vivian y Voldemort. ¿Es eso así? Hermione asintió, solo pensando en ello, sin pensar demasiado. Mañana no tiene memoria, y es inútil pensar demasiado. Y. William definitivamente se encargará de todo. Vamos, busquemos emoción. Hermione se puso de pie, luciendo ansiosa por intentarlo. Hablando de salir a jugar, William aún fue primero con el profesor Snape. No es nada, solo quiero preguntar, ¿hay algún veneno agudo que pueda matarte? Necesitaba empapar la espada y darle a Voldemort una pequeña sorpresa esta noche. No pelees con Voldemort, pero no te metas en el camino para matarlo. En la primera pelea, Voldemort debió haber sido descuidado y podría aprovechar para envenenarlo. Al escuchar que William pidió veneno, el profesor Snapeno le preguntó qué estaba haciendo, y pareció muy aliviado. El profesor Snape fue directamente a la transacción y abrió la boca de Merlin. No es una gran solicitud, solo deja que Akali Mystery Shop ayude con la poción rota. ¿Sabes que eso también es malo? ¿Willian realmente piensa que esto es una planta de tratamiento de aguas residuales? Bueno, William sintió sin pensar, expresando su voluntad de ayudar. La generosidad de William hizo que el profesor Snape se sintiera incómodo e incluso sospechoso. Siempre piensa dónde está el gran idiota cavando un hoyo para él. Esto es realmente una injusticia para William. El mismo Snape es una persona así y naturalmente siente que los demás no son cosas buenas. Bueno, si no fuera por el ciclo de tiempo, William definitivamente tendría que enojar al profesor. Trabajando con dinero, el profesor Snape es un profesional. Inmediatamente le dio a William el nuevo tipo de veneno que quería y repetidamente le dijo que tuviera cuidado. Esta cosa morirá si la limpias y ni siquiera tiene un antídoto. William creía que era un tipo grande. Al profesor Snape siempre le gusta mantener una mano cuando hace cosas. No hay antídoto para el veneno y no se lo dará a William. Debe tener un antídoto, esperando para vendérselo a William a un precio alto. El viejo Zou se despegó. Pero está bien, es un bucle de tiempo de todos modos. Tarde o temprano, William engañará a su veneno, antídoto y varias pociones recién desarrolladas, todas las cuales serán engañadas. Ah, va, cámbialo. Por una fórmula de poción, William quiere cambiarla por un dragón de fuego, solo pregúntale al profesor Snape si está tentado. De todos modos, no recordaba el día siguiente. William envenenó su espada y agregó el veneno de basilisco. No le dijo al profesor Snape que la espada se usó para matar a Voldemort. No porque no lo creyera, sino porque tenía miedo de asustarlo. Entonces, si William realmente usó esta espada para envenenar a Voldemort, el profesor Snape tampoco era inocente. Después del almuerzo, William le pidió a Hermione que le escribiera a Rita, pidiéndole que visitara el cementerio de Little Angleton por la noche. Grandes noticias allí. Rita escribió para preguntar qué tipo de noticia era. William le había filtrado muchas noticias, y cada vez eran grandes noticias. William le escribió diciéndole que el ministro Fudge y un Bridge estarían allí esta noche para un ejercicio multijugador y que ella tomaría algunas fotografías. Rita se sorprendió de inmediato. El ministro Fudge realmente jugó en el cementerio. Estás jugando a la secta de la tumba. Rita ha visto pervertidos, pero no tales pervertidos. Es una gran noticia, decidió ir allí temprano en la noche para investigar un poco. William también le escribió a Sirius Black para dejarlo pasar el rato hoy. Cuando conozcas a un auror y un mago del Ministerio de Magia, mencionalo por el nombre de Stark, estarás bien. Por supuesto, estaría bien incluso si atraparan a los aurores. William lo salvará. Con la experiencia del año pasado, Sirius confiaba mucho en las palabras de los tres de William. Especialmente la joven pareja William y Hermione, y lo aplastó sin piedad. La gente estúpida necesita saber cómo confiar en los demás. Además, creía aún más en la fuerza de William. Lo atraparon, estaba seguro de que lo salvaría de Azkaban. Ya que William lo ha dicho, Sirius no es un cobarde. Es más, este año se ha estado asfixiando en casa. Es un desperdicio no salir a jugar. Iba a ir a Gringotts abiertamente primero para sacar algo de dinero de su bóveda y dar un paseo por el callejón Diagon para comprar algunos pequeños regalos. Por la noche, fui a Hogwarts a visitar a mi ahijado Harry nuevamente, dándole una sorpresa y tomándolo con la guardia baja, y dale a Annie y a los demás algunos regalos. Por la tarde, William sacó a Hermione de Hogwarts. Estoy seguro de que no participaré en el juego de la noche, así que dejaré que Annie se haga pasar por Hermione. Aunque es un ciclo de tiempo para garantizar la seguridad de su hermana, William le pidió que usara una capa de invisibilidad. Punto después del juego, primero fue a Malfoy para quitarle su flux. La seguridad de esta Annie también está garantizada. En cuanto al pony, William lo está ayudando a él y a la zombie femenina a crear oportunidades. Al salir por la puerta de la escuela, Hermione preguntó, ¿por qué nos vamos ahora? ¿Alguna vez has jugado un juego llamado Grand Theft Auto? Dijo William, levantando su varita. No, Hermione negó con la cabeza. ¿Qué juego es ese? Un autobús llegó a gran velocidad. Guillermo se rió. El auto se detuvo repentinamente, las enormes ruedas chirriaron contra el suelo. Era un autobús, de tres pisos, y las palabras Autobús Noctámbulo en letras doradas en el parabrisas. Bienvenido al Autobús Noctámbulo, nuestro transporte de pasajeros de emergencia para brujas o magos en apuros. Solo saca tu varita y súbete al auto, y te llevará a donde quieras. Mi nombre es Stan Tumpak, tu director favorito. El joven conductor de repente paró su boca, su rostro se sonrojó y parecía muy emocionado. Oh, malditas calzas de Merlín, miren quiénes son, oigan, Stark y Granger, ¿van a viajar en un auto? El conductor Sampack tenía grandes orejas de abanico y pequeños granos en la cara. ¿Puedes darme un autógrafo? Soy un fan incondicional tuyo. Tengo una colección de cada número de tu periódico. Sampa parloteaba como un fanático que persigue estrellas. William levantó su varita e interrumpió. Lo siento, me he apoderado temporalmente de este auto. ¿Eh? Sam Parker estaba atónito. Vamos, la varita de William chisporroteó y aterrizó en la puerta. No puedes ver, vamos a tomar este auto. Bueno, es cierto, eso es todo. Hermione también levantó severamente su varita. Está bien, no seas impulsivo. Tumpak levantó la mano, vas a ir tras el mago oscuro preguntó inocentemente. ¿O puedo ayudar? No hay condiciones de las carreteras en el Reino Unido con las que no esté familiarizado. ¿En serio? La punta de la varita de William arrojó la cuerda, enredándolo. Sí, dijo Sampak con orgullo, enredado con fuerza. Donde quieras, siempre y cuando sea en tierra. No bajó el agua. ¿Qué le pasó a Stan? Gritó una voz desde el interior del coche. Es nuestro conductor, Ernplan, le explicó Torpaca a William, y luego dijo en voz alta. Ern, conocía a los famosos Stark y Granger, y quieren tomar el auto, ¿en serio? Genial. Uy. Ern se golpeó la cabeza con entusiasmo. Date prisa y déjalo subir, espera, no quieres darles gratis. Ern, el conductor, dijo con impaciencia. Maldita sea, esto no se puede hacer. Uy, uh, no, van a robar el auto. Así es, William llevó a Hermione al auto y dijo en voz alta. Si robas, no te muevas. No había asientos en el auto, y detrás de las ventanas con cortinas, había seis camas con columnas de bronce. Se encendieron velas en los soportes al lado de cada cama, iluminando la pared del zócalo. Las cortinas del auto se abrieron, y los dos magos se estaban abrazando, dejaron de moverse, sobresaltados por el cambio. Una bruja de unos 30 años, sentada allí leyendo el profeta, también estaba atónita. ¿Te pueden robar en un coche? El ministro Fudge dijo en el periódico hace unos días. La sociedad es estable, los magos viven y trabajan en paz, todo está bien. Pero al mirar a un apuesto joven mago caminando con una varita, sus ojos se iluminaron, mirando la cara de William, y dijo con avidez. No tengo dinero, si estás dispuesto a robar, Hermione puso los ojos en blanco, viendo este tipo de bruja donde quiera que fuera. Levantó la pantorrilla y le dio a William una patada ligera, instándolo a moverse más rápido. William también se quedó sin palabras, todavía sonriendo. Esta señora, solo llámame señorita Santana. Todavía tengo al señor Cherry, dijo William solemnemente. Bueno, tía Santana, voy a agarrar el auto, puedes bajar. Santana se decepcionó un poco al saber que William no tenía miedo. Qué lástima para esa hermosa piel. Earm plan era un mago mayor que usaba anteojos con lentes gruesos. Parecía un hombre honesto, William y Hermione claramente iban a secuestrar el auto, y también ayudaron a enseñar a conducir. Después de que terminó de enseñar, asintió con la cabeza a William y caminó hacia el auto presa del pánico. ¿Bien eso voy a conducir yo? Preguntó William. Por supuesto que soy yo. Hermione ya estaba sentada emocionada en el asiento del conductor. Ella es la mejor conduciendo. Pero Hermione era buena conduciendo góndolas, que eran botes, autos, nunca había estado allí. Ni siquiera obtuvo una licencia de conducir. En la vida anterior de William, tomó la prueba de la licencia de conducir. Pero falló cinco veces en una asignatura 2, y directamente lo tapó el entrenador. Después de todos estos años, casi se olvida. Los dos jugaron un rato y finalmente encontraron el embrague y el acelerador. Hermione pisó el acelerador y el auto se estremeció violentamente un par de veces antes de apagarse repentinamente. Primera marcha: si arrancas en quinta, definitivamente apagarás el motor. William se esforzó por recordar esos recuerdos de conducción restantes. Hermione es realmente una maestra de góndolas y rápidamente se familiarizó con la operación. Con un golpe, William no pudo evitar ponerse en posición, como resultado de la velocidad del caballero bus lo arrojó hacia atrás. William giró la cabeza para mirar por la ventana. Ahora conducían a paso firme y rápido por una carretera. Hermione gritó emocionada, pisó el acelerador y la velocidad del auto aumentó repentinamente. Reduzca la velocidad, reduzca la velocidad, no puedo soportarlo. Gritó William, aferrándose al asiento, con miedo de ser lanzado o de que Hermione golpeara algo. Pero el autobús del caballero del mago tiene una magia especial. El auto golpeó la acera y no chocó contra nada. Las hileras de farolas, buzones y botes de basura saltaron para esquivar al auto mientras pasaba y luego volvieron a sus posiciones originales cuando pasó. ¿Dónde vamos a jugar? Ve a Edimburgo a jugar primero William sacó un mapa. Edimburgo, la capital de Escocia, es también la ciudad turística más visitada del Reino Unido después de Londres. No solo está el castillo de Edimburgo más famoso del mundo, sino también la Catedral de St. Giles, Royal Merricking Street y el Museo Escocés. Hay muchas atracciones, lo que definitivamente es adecuado para una pareja joven como William y Hermione, hace esa excursión de un día. ¿Qué es este botón? Preguntó Hermione con curiosidad, mirando el botón rojo a su lado después de un rato. No lo sé, William negó con la cabeza. Entonces déjame intentarlo. Dijo Hermione emocionada. Es un ciclo de tiempo de todos modos. Puedes hacer lo que quieras. Hermione presionó el botón rojo y el autobús se deformó, haciéndolo más largo y angosto y agregando un alerón trasero. En la parte trasera del automóvil, sobresalían cuatro boquillas que arrojaban llamas calientes. La velocidad del automóvil se disparó repentinamente. La velocidad original de solo 400 km por hora se disparó a 800. El coche es tan rápido como está dando un salto cuántico. Este no parece ser el sede de Wizarding World, se ha convertido en Taxi Express y de Fast and the Furious. Ah. Hermione tenía prisa, no sostuvo el volante, la parte delantera del auto golpeó la barandilla del cinturón verde y todo el auto salió volando. Esa tarde, William y Hermione ocuparon los titulares de todos los periódicos. Conmocionado. Stark y Granger, la famosa pareja de genios, estaban corriendo en la carretera, dieron la vuelta al cinturón verde y murieron en el acto. El Ministerio Británico de Magia todavía se ocupó de su cara y no mencionó el robo de su auto. Pero hubo un alboroto en el mundo mágico de todo el mundo, e innumerables magos escribieron para preguntar si esto era cierto. Se dice que Clegane, jefe del Departamento de Cumplimiento Legal del Ministerio de Magia francés, estuvo lento durante cinco minutos después de ver el informe y gritó: Imposible. Yo, William y Hermione, invencibles. Imposible morir. Clegane dio dos pasos y cayó al suelo, inconsciente. El ministro de magia de Italia, Ewen, gritó tres veces, lamentando la impermanencia del mundo. El torneo de los tres magos fue cancelado, las linternas blancas fueron colgadas en Hogwarts y los estudiantes se reunieron en el gran comedor para escuchar hablar a Dumbledore. Muchos fanáticos de los magos en el Reino Unido salieron voluntariamente a las calles esa noche para realizar actividades de duelo para conmemorar la prematura muerte de los dos genios. Esto llamó la atención de los mugles. Pero el ministro de Magic Fudge hizo una declaración pública. Insistan en defender el derecho de la gente al duelo, también dijo que también establecerá un día en memoria de Stark y Granger, con el legado dejado por Stark y Granger, para honrar a aquellos magos que han hecho contribuciones de contacto. Pero también generó polémica. Los duendes de Gringotts creían que ni Stark ni Granger habían hecho testamento, que nadie podía mover la propiedad y que el ministerio de magia no tenía derecho a administrarla. Ambas partes están interesadas en los millones de galeones involucrados. El grupo terrorista Mortífagos afirmó que era el responsable. Rita tampoco fue al cementerio, después de recibir la noticia, se rió y comenzó a escribir. Mi mejor amigo Stark, biografía de Granger. En cuanto a Sirius, fue a Gringotts al mediodía cuando los duendes lo reconocieron e informaron a los Aurores que lo arrestaran. Quiero ver a William, quiero ver a Hermione, déjenme salir. Gritó desde el centro de detención. Ambos murieron en un accidente automovilístico. Cuando Tonks visitó la prisión, lloró y le contó las malas noticias a Sirius. Sirius está atónito. En el cementerio, Colagusano caminó hacia Harry, sosteniendo la daga plateada. La sangre del enemigo, la sangre del enemigo, obligada a dar, para hacer que tu enemigo reviva, tartamudeó Peter. Receta de resurrección antigua: hueso del padre, carne del sirviente, sangre del enemigo. Las dos primeras pociones se han puesto en el crisol por separado, y ahora solo queda la última. Esa es la sangre de Harry. Harry no pudo detener a Colagusano, estaba demasiado atado, luchó desesperadamente por liberarse de las cuerdas que lo ataban. A través de las rendijas de sus ojos, vio la daga de plata temblando en la única mano de Colagusano. Harry sintió que la daga le atravesaba el brazo y la sangre goteaba por la manga desgarrada de su túnica. Colagusano se estremeció y sacó dos pequeñas botellas de vidrio de su bolsillo y las colocó junto a la herida de Harry, una pequeña cantidad de sangre fluyó en las dos botellas. Colagusano escondió una de las botellas y se tambaleó hacia el caldero. Todo lo que tenía que hacer era verter la sangre en el caldero, Voldemort resucitaría. Pero el rugido vino desde la distancia. Colagusano giró la cabeza y una luz pelirroja disparó. La pequeña botella estalló y la sangre salpicó su rostro. El autobús noctámbulo llegó a la velocidad del rayo. Hermione, que estaba sentada en el asiento del conductor, parecía haber presionado el botón del freno, sin tener la intención de reducir la velocidad en absoluto. Las cuatro boquillas, todas quemadas a color carmesí, están sobrecargadas de trabajo. Estallido. Colausano no reaccionó en absoluto y quedó inconsciente, girando en círculos en el cielo. Sentado en el fondo del crisol, Voldemort, que aún era un bebé, también estaba confundido. Solo queda un último paso, maldita sea. Hacer clic. El caldero se hizo añicos y la poción se derramó. La rueda rodó sin piedad sobre el cuerpo de Voldemort. Gritó de dolor, pero no murió de inmediato, sino que su pierna fue aplastada. Hermione solo había conducido el autobús no tan voló por un día, y William había aprendido a conducir después de muchos bucles de tiempo. En otras palabras, está claro cómo evitar que Voldemort muera aplastado tan rápido. Tomó el volante de Hermione, se deslizó maravillosamente, giró el auto y presionó hacia la otra pierna de Voldemort. En la línea de visión de Harry, vio el auto, aplastó a Voldemort una y otra docena de veces de manera frenética, y finalmente se alejó con gracia. Solo quedaba un charco de sangre y salsa de carne en el suelo. Harry, que estaba atado, quedó completamente atónito cuando vio la escena frente a él. Por la noche, un mensaje detonó el mundo mágico: Voldemort ha vuelto. Pero antes de que pudiera causar pánico, llegó un segundo informe de Rita. Darglor atropellado por un camión volquete, como un pobre payaso. Ciclo 600. El Voldemort resucitado, pisando la cabeza de Malfoy, estaba raspando la piel muerta del piso con su cabello. La piel muerta susurrante cayó, y Malfoy no se atrevió a hablar. Después de frotarse los pies, Voldemort sostuvo su varita en la mano y caminó hacia el desobediente Karkarov paso a paso. William, una vez más convirtiéndose en Karkarov, aparece en un instante. Esta vez, ni siquiera tuvo la acción falsa de azotar sus piernas, y barrió directamente frente a Voldemort, y la espada larga apuñaló extrañamente. Después de tanto tiempo de entrenamiento, el manejo de la espada de William ha alcanzado el pináculo y su velocidad también es más rápida. Voldemort se sintió repelido por este movimiento inesperado, y cuando miró hacia abajo, quedó un canal de sangre negra en su cuello. Estaba a punto de hablar sarcásticamente, cuando de repente se cubrió el cuello y dijo con voz ronca, Esta espada es venenosa. William sonrió y dijo: No solo es venenoso, también limpié el virus del tétanos, la sangre de los pacientes con sida, la sífilis, la sangre de los murciélagos, la gripe porcina, dijo más de una docena de virus seguidos, e incluso pintó estiércol de dragón para enfermar a Voldemort. La calidad física de Voldemort es mucho mejor que la de los magos ordinarios, por lo que no puede morir rápidamente. William tomó otra espada cercana, sacó una espada y apuñaló a Voldemort, se cubrió el cuello y dio un paso atrás. Llegó un autobús a gran velocidad, William subió al auto y corrió, y pronto desapareció de la vista. Tantos mortífagos, nadie se atreve a detenerlos. Por la noche, las noticias de Rita volvieron a aparecer en los titulares del diario El Profeta. El rey de la máscara negra caído, murió de tétanos. En el ciclo 700, William estaba cansado de matar a Voldemort al principio, por lo que comenzó a tocar la cola del gusano. Peter se quedó con Voldemort casi todo el día, solo salía cuando iba al baño un par de veces. Así que William se escondió junto al baño y lo controló con la maldición Imperius. William controla con la gusano, y en la poción de resurrección de Voldemort, agregó una poción de amor superpoderosa hecha por el profesor Snape. Cuanto más te pones esto, más fuerte es la medicina, y en realidad tenía allí una poción de amor para una década. La oclumancia puede bloquear los efectos del éxtasis, pero Voldemort también tiene la oclumancia activada en cualquier momento. Además, ¿cómo pudo haber pensado que la poción mágica que resucitó en realidad contenía una poción de amor? Entonces, esta vez, Voldemort finalmente no limpió el cabello de Malfoy, sino que se le confesó frente a muchos mortífagos. Malfoy estaba aterrorizado y le rogó a su amo que lo dejara ir, pero la voluntad de Voldemort era firme y solo le tomó un minuto despertarse solo. Pero Malfoy ya se había quitado la ropa bajo sus órdenes. 750 Ciclos. William se infiltró con éxito en el ejército británico después de muchas veces de ocupación. Confiando en la maldición Imperius, lanzó con precisión una ola de misiles cuando Voldemort resucitó. Cuando volvió, el lugar se había convertido en tierra arrasada. William intentará una bomba nuclear la próxima vez, para confirmar completamente los rumores de que los magos pueden resistir las bombas nucleares. A medida que pasaba el tiempo, William, sin saberlo, había estado en el ciclo del tiempo durante tres años. Debido a que pudo salir de Hogwarts, no se sentía cansado en absoluto, pero cuanto más jugaba, más feliz era. Por lo general, iba a Voldemort 1, 3, 5 para aprender unos de otros, repetía todo tipo de magia y luego le mostraba la memoria a Dumbledore. Pídale que compruebe si hay lagunas o que averigüe qué hacer. William también intentó todo tipo de formas de matarlo, e incluso se convirtió en el pequeño Tom para conocer a Voldemort. Esa vez, Voldemort fue el más enojado, la batalla entre los dos casi destruyó la tierra cercana. Con el paso del tiempo, William casi pudo escribir un libro de 100 maneras de matar a Voldemort. Por supuesto, esto se basa principalmente en ataques furtivos o cuando no ha resucitado. Los dos realmente pelearon entre sí y William fue el que murió al final. Pronto, cansado de matar a Voldemort, William fue a matar a los mortífagos. De todos modos, son esas personas las que vienen cada vez ha estado allí durante mucho tiempo y sabe quiénes son. Mientras perfecciona su fuerza física, William también llevará a Hermione a viajar por el Reino Unido. Cuanto más lejos llegaron, incluso cruzaron el túnel submarino del Canal de la Mancha e hicieron un viaje a París. Pero Clegane estaba aterrorizado. Además, William y Hermione también se han convertido en magos oscuros que deambulan por Inglaterra y Francia. Donde quiera que vaya, dejará la huella de los dobles, luchadores en blanco y negro. William decidió mantener todos estos recuerdos, fuera del ciclo del tiempo, y puede dárselos como regalo. Pronto, William pasó seis años en el ciclo del tiempo. William entró en el bucle de tiempo tres veces, y esta vez fue la más larga. Incluso está cerca de alcanzar la suma de los dos anteriores. Pero todavía no tenía intención de irse. Pudo dejar Hogwarts con un trato único con Vivian. Él no quiere volver a ir con ella en el futuro, ya que no quiere hacer una segunda transacción, simplemente se queda en ella esta vez y aumenta su fuerza tanto como sea posible. Entonces, ¿cuándo te vas a ir? Aunque la condición de William para abandonar el ciclo era obtener información sobre las causas de la muerte de Harry y varios otros, el estándar que él mismo esperaba era mucho más alto. La batalla con Voldemort, por no hablar de 5 o 5, al menos puede llegar a un punto muerto. En realidad no es fácil. La fuerza mágica de un mago debe tener en cuenta su propio talento, tiempo de estudio y maestro. Voldemort mismo es el genio superior, y todavía tiene 60 años de logros mágicos, según las artes marciales tradicionales, esa es una habilidad de un Hyazi. Los magos de la misma clase que él son Dumbledore y Grindelwald. En los últimos 100 años en el mundo mágico, la fuerza de los tres es única, no hay nadie arriba, y solo hay uno muy abajo. Su fuerza es reconocida como fuerte, nadie pensará que son el primer golpe del mundo XX. ¿Y cuánto tiempo ha estado William expuesto a la magia? Seis años, incluso si agregas otros dos bucles de tiempo y cinco años de Hogwarts, son solo 17 u 8 años. En tan poco tiempo quiero cerrar la brecha, superando incluso a Voldemort, Dumbledore y Grindelwald, ellos tienen algo que decir. Joven, ¿a quién desprecias? Por supuesto, debe existir el tipo de genio incomparable que cuelga a Aurores en primer grado, puede vencer a Snape en segundo grado, matar a Voldemort en cuarto grado y gobernar el mundo mágico en quinto grado. Pero no es un llamado sistema, es el orfanato XX, el niño afortunado cuyos padres sacrificaron al cielo o al principio. William no tiene esta habilidad, su fuerza está sola y aprendió poco a poco en el ciclo del tiempo. Afortunadamente tiene un lugar que Voldemort no puede igualar. No tomó ningún desvío en absoluto. Los tutores uno a uno que se levantaban temprano eran todos como el profesor Flitwick, seguidos por Dumbledore y Nicole. Ahora el enemigo que es atrapado y asesinado todos los días es también el mismo Voldemort. Él puede usar cada muerte para llenar los vacíos. Pueden otros. La fuerza aumentaría a día y es como William. En cuanto a permanecer en el ciclo durante tantos años, te cansarás. No, no. Mientras pueda dejar Hogwarts, hay demasiados lugares para saludar, hay demasiados trucos para jugar. Genial y se acabó. ¿Guillermo es feliz? Sí, su felicidad, muchas personas no pueden imaginar en absoluto. Entonces, el ciclo continúa. William se libera todos los días. El ciclo 2300. Atacó a Gringotts con Hermione. Después de muchos toques, William básicamente ha descubierto la configuración defensiva de Gringotts. William envió a todas las criaturas mágicas del laberinto a la puerta de Uling para atraer la atención de las hadas. Por la noche, los guerreros que participaron en el tercer nivel se sorprendieron al descubrir que no había ningún animal mágico en el nivel y que simplemente caminaban por el laberinto. Al mismo tiempo, el humo de Gringotts se elevaba y William liberó a los dragones que custodiaban la bóveda subterránea. Él mismo también está destruyendo en todas partes, controlando a un duende y abriendo puertas en todas partes. Ver la diversión nunca es demasiado importante y muchos magos se apresuraron a ganar dinero. Esa noche apareció en los titulares del diario El Profeta. Gringotts fue robado y la riqueza de los magos británicos fue aniquilada de inmediato. Los que no lo sabían con solo mirar el título pensaron que era el desplome de la bolsa y los inversores se cortaron con puerros, listos para hacer fila para subir a la azotea. Las consecuencias del robo de Gringotts son, por supuesto, graves. La mayor parte de la propiedad del mago está en gringos, y algunos son incluso los ahorros de decenas de generaciones de familias de sangre pura. Las hadas tienen que perder dinero. No puedo decirle una palabra, se acabó si es robado. Pero como pueden pagar los duendes, insisten en que esto es una conspiración del Ministerio de Magia para tomar gringos. La naturaleza humana no puede soportar la tentación, un fusible involuntario. La guerra de los duendes está a punto de estallar. El ciclo 2500. William se hace pasar por Merlín y encuentra al príncipe Carlos. En este momento, Zadachui tenía solo 42 años, estaba en su mejor momento, con una apariencia majestuosa, esperando que la vieja bruja muriera. La razón es muy simple: revisa el descarrilamiento de Slengeamer, se separó oficialmente de la princesa Diana hace dos años, y ahora está iniciando una guerra de palabras con ella en la batalla de la familia real de Gales. William le dijo a Charles que, según la trayectoria histórica, no sobrevivirá a la reina, y será el príncipe heredero toda su vida, y el príncipe que se ha desempeñado como príncipe heredero durante más tiempo en el Reino Unido. William dice que es Merlin, y Charles es la reencarnación del rey Arturo, quien puede ayudarlo a levantarse, tomar el trono y romper la monarquía constitucional. El mismo día, Charles se puso en contacto con el traidor del ejército británico, preparándose para lanzar un ataque contra el palacio de Buckingham. Luego, los Army Brothers vendieron el de Jammer y se lo entregaron a la reina. Al final, el príncipe Carlos fue arrestado por cargos de traición y secesión. Los medios de comunicación pidieron que lo ahorcaran. Esa noche, la reina afirmó romper la Declaración de Derechos firmada en 1689 y agregar el prefijo Royal al ejército británico. El ciclo 2800. William encontró al primer ministro británico John Major. El primer ministro estaba protegido por los magos del Ministerio de Magia, pero esto no impidió que William lo controlara y le permitiera decirle a la reina que declarara la guerra a Estados Unidos, Francia y Rusia. También convocó una conferencia de prensa para denunciar a Gorbachov en presencia de periodistas globales, por traicionar a sus hermanos trabajadores y ser colgado de un viejo árbol de cuello torcido fuera del Kremlin. Estalló la Tercera Guerra Mundial. Los ancianos del otro lado del océano apelaron a que ambas partes deben ejercer moderación e invitaron a la reina a venir a Beijing para una reunión para hablar sobre la preservación de la salud, por cierto. El tiempo pasó volando y William estuvo al tanto durante ocho años. William está cansado y quiere salir del bucle temporal. Efectivamente, salir todos los días puede desencadenar nuevas tramas, nuevas personas y cosas, pero aquellas personas que son más familiares no tienen memoria al día siguiente. William es como jugar un juego de un solo jugador. Después de demasiado tiempo, habrá una sensación especial de vacío. Bueno, William cree que está a punto de convertirse en una deficiencia renal, ¿Ah, va, el hijo vacío. Si quieres irte, tienes que volver a donde empezó todo. La investigación más difícil, la muerte de Harry, también se ha vuelto extremadamente simple, ya que William puede salir William ya había entendido completamente que Harry fue convertido en Krum por alguien que usaba una poción compuesta, y fue enviado a Voldemort por Sparkle. Debido a que había mortífagos por todos lados, y Harry no podía aparecerse, la muerte era inevitable. Y lo que William necesita investigar son solo Ron, Krum y los estudiantes de Durmstrang que fueron aniquilados por el barco. Si quieres explorar la causa de todo esto, debes volver a la fuente. El punto conflictivo de todas las muertes debe comenzar desde el laberinto, es decir, Cedric presenciando la muerte de Ron. William ya había averiguado la hora y el lugar, lanzó el encantamiento del cuerpo ilusorio con anticipación y se quedó en la escena del crimen. Solo esperó unos minutos y los pasos sonaron gradualmente. Krum y Ron siguieron el camino, respectivamente, y llegaron a esta zona. Según Cedric, cuando vino corriendo, vio, Krum estaba golpeando a Ron. Del tipo que usó la maldición imperdonable. Pero en ese momento, los dos no hicieron nada en absoluto, y Ron de repente gritó como si hubiera tocado porcelana. Todavía estaba rodando por el suelo y dijo en voz alta. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? William parece estar viendo el nacimiento de un actor, la actuación es demasiado vergonzosa. Kroon gritó, arrancando el hueso. El aire se llenó de repente con los gritos de Ron, como si realmente tuviera el cruciatus. Después de un rato, con un desorden de pasos, William volvió la cabeza para mirar, y Cedric corrió salvajemente hacia el otro lado de la calle. Esta gran pantalla, largamente preparada, comenzó el espectáculo. Ron y Krum, levantando sus varitas al mismo tiempo, se apuntaron el uno al otro. Krum gritó a Bada su ova, una luz verde salió disparada de su varita, y Ron inclinó la cabeza y murió. Ya sea por el primer asesinato o por ver a Cedric, Krum estaba un poco asustado. Con un movimiento rápido de su pequeña mano, su varita cayó al suelo, luego se dio la vuelta y salió corriendo. Cedric lo persiguió frenéticamente. Los dos desaparecieron en el laberinto, mientras William se quedó quieto, frunciendo el ceño ligeramente. Como alguien que se ha enfrentado al destino de Avatar innumerables veces en el ciclo del tiempo, está muy familiarizado con esta magia. La ola mágica de ahora no era una maldición de muerte en absoluto, y la luz verde era solo, una luz verde. Esto demuestra que Ron no está muerto, pero William ha visto su cuerpo, y es cierto que murió por comerse un gran melón. Esto solo puede demostrar que alguien más lo ha compensado. En el poco tiempo que se fue Cedric. ¿Por qué hacerlo una y otra vez? William solo pensó por un momento, y luego quiso entender. Krum Mesa Harry, que tomó la poción compuesta, con la habilidad de Harry, no podía usar la vida de Abada en absoluto. Ni siquiera sabe cómo matar de un solo golpe, por lo que solo puede confiar en que los demás lo compensen. Efectivamente, la suposición de William fue buena, y después de un tiempo, una figura se acercó sigilosamente. Las pupilas de William se encogieron, era un mago que lo sorprendió incluso a él. Ludo Bagman. Ludo recogió la varita de Krum, caminó suavemente al lado de Ron, apuntó a su pecho y dijo con indiferencia: Abada querabra. Una luz verde brilló, esta vez no era una maldición, sino una maldición real que amenazaba su vida. Después de matar al hombre, dejó su varita donde estaba y se apresuró al otro lado. Cedric perdió a Krum y volvió corriendo. Cogió la varita de Krum primero, luego caminó lentamente hacia Ron, aparentemente teniendo dificultades para aceptar su muerte. Sentado junto a Ron por un rato, Cedric finalmente apuntó su varita al cielo, arrojando llamas rojas de rescate. Ocurrió un incidente de muerte en el laberinto y, por orden de Dumbledore, todos los estudiantes caminaron hacia el salón. Después de caminar por el cuarto piso, en el equipo de Gryffindor, Harry siguió inclinando la cabeza y gritó de repente, sé dónde está Krum. La profesora McDonagall estaba tranquilizando a Hindley y los gemelos cuando escuchó la voz de Harry y levantó la vista con pánico. Poter, Poter. Pero Harry se había puesto la capa de invisibilidad y desapareció entre la multitud. William fue más rápido, corriendo hacia el baño de Mirle. Al entrar al baño, William vio al segundo Krum, de pie en la habitación. Harry dejó deliberadamente la capa de invisibilidad en la puerta y entró. Kroon tomó la varita de Harry, primero apuntó a Harry, y después de matarlo, la varita se apuntó a sí mismo. Ambos estaban muertos, pero William no los miró, sino que caminó hacia el corredor y miró hacia el lago negro. En la distancia, el gran barco de Durmstrang estalló en llamas y el casco ardía violentamente. Golpeó la barandilla, en silencio. Una cosa que William nunca entendió fue que Harry se convirtió en Kroon y fue a Voldemort. Ron está muerto. Krum está muerto. Solo había dos cadáveres, pero lo que todos vieron fueron los cadáveres de tres personas, todas en Hogwarts. Luego hay otro, quienes después de tomar la decocción compuesta... Finalmente quería entender en este momento, quién era el otro mago muerto. Otro bucle de tiempo. William usó el encantamiento de desilusión y apareció al lado del camino. Karkarov estaba hablando con el profesor Snape y quería fugarse con él. Después de que el profesor Snape se negara, Karkaroff corrió solo hacia la nave de Durmstrang. Él realmente quiere huir, pero antes de irse, primero necesita limpiar, por lo que no puede irse con las manos vacías. Ha sido tan tacaño todos estos años porque quiere ahorrar más galeones y encontrar un lugar extraño para retirarse en el futuro. Estas pensiones no pueden ser más baratas que otras. Estallido. La puerta se abrió de repente. ¿Quién? Karkarov se sorprendió, levantó su varita y disparó un hechizo hacia atrás. Ojo, como Moody se acercó cojeando, levantó el hechizo y rugió. ¿A dónde quieres ir, Karkarov? Escuché de Albus que tu maestro ha resucitado. ¿Tienes prisa por verlo? No, Modi, estoy a punto de escaparme, explicó Karkarov. No lo voy a ver. Me va a matar. ¿Matarte? Entonces puedes escapar a Azkaban, que es el lugar más seguro, jajajaja. Ja, ja, ja. Modi se rió salvajemente. Los dos lucharon ferozmente, y el hechizo mágico se disparó por todas partes, haciendo estallar todo en la habitación. Desde un ángulo complicado, una luz verde se disparó siniestramente. La atención de Modi está principalmente en Karkaroff, pero su ojo mágico siempre está mirando detrás de él. Pero es muy viejo, y sus piernas y pies son incómodos, y el maestro de ese hechizo ha elegido demasiado bien el momento del ataque furtivo. Ojo loco, Modi no tuvo tiempo de esquivar la luz verde y cayó al suelo con un ruido sordo. Modi está muerto. ¿Quién es? Karkarov, también sorprendido por el cambio repentino, levantó su varita nerviosamente. Eres tú. Severus, ¿quieres entender? ¿Quieres volar lejos conmigo? Soy yo, profesor. Acabo de escuchar una pelea. Un tercer Kroon se acercó corriendo. Víctor. Gracias a Dios, ¿qué está pasando? Preguntó Karkarov con preocupación. Dijeron que mataste a ese chico, ese chico pelirrojo. Eso fue un accidente, señor, gritó Krum. Wesley me atacó, me resistí y fallé accidentalmente. No quiero ir a la cárcel, ayúdame, por supuesto, vienes conmigo y te llevaré. Dijo Karkarov con la cabeza baja. Pero primero tienes que arrojar a este tipo al lago negro. Déjame venir. Krum levantó su varita y gritó de repente, fuera del cuerpo. Toda la persona de Karkarov se volvió distraída. El ceño sombrío de Krum finalmente se relajó. Su varita tocó la habitación y las llamas rojas ardieron violentamente en la habitación en el mar de fuego, se rió salvajemente. William respiró aliviado. Tre Krums, básicamente ha descubierto todo excepto el último detalle. William salió de la esquina, levantó su varita y apuntó a Krum, que se estaba riendo. La risa llegó a un final abrupto, y Krum parecía un pato pato ahogado. Te tengo, Barty Crouch Jr. Oficina del director. Ojo como Odi yacía en una camilla, una tela blanca cubría su cuerpo rígido. Phoenix Fox cantó en voz baja, como una suona en el pueblo. La maldición continúa, y la muerte nunca cesa. William se tocó el cuello, sintiendo frío. Después de tanto tiempo, no se dio cuenta de que Ojo como Odi también estaba muerto. ¡Qué terrible! Afortunadamente, William cambió el nombre de la clase de velocidad de defensa contra las artes oscuras de Akali, de lo contrario, podría haber muerto antes de tiempo. Entonces, profesor de defensa contra las artes oscuras, no pierda el tiempo. Desde el año antes de que William entrara a la escuela, el profesor Robert, que fue asesinado por un jabalí, Ti que murió en el baño, y Kirrey, que fue envenenado hasta la muerte. Hasta ahora, ojo loco, Modi. Seis profesores de defensa contra las artes oscuras, a excepción del profesor Lupin, que tiene una alta resistencia mágica porque es un hombre lobo, que otros profesores no murieron trágicamente. Pigwin no murió, pero eso también fue salvado por el ciclo de tiempo de William. De lo contrario, según la línea de tiempo original, él mismo habría sido asesinado. Incluso si lo rescatan, la vida de Pigwin no es fácil ahora. Cuando no tenga nada que hacer, seré reformado a través del trabajo en Azkaban. Mira, ese es el terrible efecto de la maldición de Voldemort. Es más, este es solo el número de muertes que conocemos, si no lo sabemos, irá más lejos. Con solo mirar esta tasa de mortalidad, pregunte, ¿quién más? Voldemort no debería haber echado la maldición sobre este puesto, debería haberla echado sobre el ministro de magia. Cambiar un ministro al año, eso es lo suficientemente emocionante. Desde entonces, el ministro de magia se ha convertido en una profesión de liderazgo que es incluso más peligrosa que la del presidente de Corea del Sur. Los ojos azules de Dumbledore miraron la tela blanca a través de los ojos de media luna, con ira brillando en sus ojos. Modi, un amigo suyo durante muchos años, ahora ha sido asesinado. Aunque William abrió el bucle de tiempo y pudo salvar a Modi, todavía estaba enojado. Esto también lo hizo renunciar a su plan de reemplazar a Snape con Dan el próximo año escolar. Esta posición no debe ser ocupada por la propia gente. Tenía que encontrar algunos magos cuestionables como antes, y dejar que Voldemort los matara indirectamente. También es una buena acción no dejar un nombre. William, viniste a mí, parece que has decidido dejar el bucle de tiempo. Dumbledore se sentó en su silla y preguntó como siempre. Sí, profesor. William asintió y dijo. Tengo una comprensión básica de todo el asunto, pero todavía hay algunos pequeños detalles. También agarré a Bartil y Jr. Y lo dejé hablar de eso como una fiesta. La varita de William apunta a Krum, su apariencia está cambiando. La nariz aguileña se está volviendo más pequeña, y el pelo negro de la tabla se está alargando, convirtiéndose en un desastre de color amarillo claro con pecas en la cara. Lo más extraño es que el cuerpo y las piernas de Barty desaparecieron, pero la sangre se detuvo a la fuerza, y no podría ser más miserable. Efectivamente, fue su propio hijo quien vino a robar a Crouch esa vez. ¡Qué gran amigo! Los mortífagos son todos hijos filiales. William vertió el Veritaserum en la boca de Little Barty y el director no mostró signos de extrañeza. Ciertamente no es legal hacerlo, pero Dumbledore tampoco es un ser legalmente obligado. Barty Jr. abrió los ojos, sus ojos estaban apagados, sus mejillas aflojadas, como un Doctor Who que acababa de renacer y no sabía dónde estaba. William preguntó, ¿puedes oírme? Los párpados de Barty temblaron un par de veces, luego asintió. Dime, ¿cuándo te pusiste en contacto con Voldemort? William se recostó cómodamente en su silla. La noche de la final de Kidditch, secuestré a muchos magos, tratando de amenazar al Ministerio de Magia y rescatar a otros mortífagos. Pero estar de alguna manera me encontró, no era rival para él y me hizo mucho daño. Cuando estaba huyendo, Winky me atrapó. Una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro de Barty. Me llevaron a casa esa noche. Mi padre quería lanzarme la maldición Imperius nuevamente, pero mi maestro vino. La sonrisa en el rostro del pequeño Crouch se profundizó, como si recordara el momento más feliz de su vida. Mi padre fue puesto bajo la maldición Imperius por su maestro de esta manera. Ahora está bajo arresto domiciliario y controlado. ¿Qué quiere Voldemort que hagas? Preguntó Dumbledore. Me preguntó si estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él. Dije sí. Servirle y demostrarle mi lealtad es mi sueño de toda la vida y mi mayor deseo. William miró al pequeño fanático Barty y no pudo evitar hacer un puchero. Siempre se dice que Voldemort no es tan carismático como Grindelwald, pero puede ser el señor oscuro, creyentes fanáticos no faltan. No es Barty JR. El mejor ejemplo... Y esa bella en Azkaban, clamando por dedicarse a su amo. Bella, definitivamente no es un control de belleza. No sé lo que piensa el esposo de Bella, después de todo, con un trozo de Slytherin Rin en la cabeza, el objeto del descarrilamiento espiritual de su esposa sigue siendo Voldemort. ¿Cuál es tu plan? preguntó Dumbledore. El plan original era convertir a Harry Potter en un guerrero y guiarlo para ganar la Copa Big Three, dijo Bartil Jr. con elocuencia. En el medio, siempre que el trofeo sea robado y reemplazado con una llave de la puerta, la primera persona que lo atrape puede ser llevada al propietario y nadie notará la anomalía. Pero, el pequeño Barty hizo una pausa. Esta decisión fue rechazada. El maestro aprendió una información importante de mi padre, el cáliz de fuego todavía está con Stark, dado a él por el Ministerio de Magia italiano. Si este objeto mágico interviene precipitadamente para convertir a Potter en un guerrero, podría saber quién está moviendo el cáliz de fuego. El maestro está muy celoso de Stark y no quiere causar problemas adicionales. Eso es cierto, si alguien moviera el cáliz de fuego, el dragón rojo definitivamente se lo diría. El maestro ha hecho un nuevo plan y va a buscar otros guerreros que lo ayuden a ganar las tres copas principales, continuó Bartil JR. Justo en el último nivel, intercambia a Potter y al hombre con la poción poción. Entonces, ¿escogiste a Ron? Preguntó William. ¿Usar la maldición Imperius para controlar a Ludo y ayudarlo a ganar el campeonato? Sí. Bartil JR asintió y dijo, el plan original era atrapar a Ojo Loco Era alguien en quien Dumbledore confiaba, y si se convirtiera en él con Polijuice y se mezclara con Hogwarts, nadie lo dudaría. Pero Colagusano dijo que Stark tenía un mapa de Hogwarts y podía ver los nombres de otras personas, y el polijuice no podía ocultarlo. Y la fuerza de voluntad de Moody también es fuerte, y si lo controlan remotamente con la maldición Imperius, puede liberarse, lo que aumenta el riesgo. Colagusano y yo encontramos a Ludo, con quien era mejor tratar, y usamos la maldición Imperius para controlarlo durante el verano. William lo pensó y, de hecho, hubo noticias de que Ludo fue atacado durante las vacaciones de verano. En ese momento, todos pensaron que el deudor haría el trabajo. Y Ludo perdió mucho dinero en el juego y seguía siendo un buen amigo del padre de Ron, incluso si se acercaba a Ron para ayudarlo, nadie lo dudaría. Ludo estaba siendo controlado por Colagusano, y usé poción poción para parecerme a mi padre. Ambos tenemos el mismo nombre y no habrá agujeros en el mapa. Había una mirada molesta en el rostro de Barty. Pero aún quedaban dos sorpresas en el medio. Ron es tan estúpido, no importa cómo ayudarlo, no puede aprender la magia de tratar con dragones de fuego. Ron luego anotó cero en el primer ítem. Y otra omisión. Kolausano no controló a Ludo y lo dejó escapar en un estado semiconsciente. Dijo Barty enojado. William sintió levemente, esta fue también la razón por la que Ludo desapareció durante mucho tiempo después de que terminó el primer proyecto. Pero todos pensaron que se escapó para evitar a los cobradores de deudas. Tuve que ir tras Ludo, y sin la ayuda de Ludo, Ron se perdió el segundo evento, nuevamente un cero. Los dientes enojados de Barty crujían, como si quisiera matar a Ron y Ludo. Estos dos estropean el plan más perfecto. Lo rastreé durante mucho tiempo, y después de atrapar a Ludo, hubo otro accidente y mi padre también escapó de Colagusano. El compañero de equipo cerdo que Barty quiere matar ha agregado a otra persona. William sospecha seriamente que fue la orden de Littleton hacer que Colagusano causara problemas a Voldemort. Recibí órdenes de mi maestro para detener a mi padre, pero Stark estaba allí y casi me mata. Fue en ese momento que William cortó las piernas de Barty con un hechizo. Afortunadamente, debido a la desaparición de Ludo, el maestro se volvió vigilante y lanzó una maldición sobre mi padre para evitar que revelara algo sobre nosotros. Una mirada confusa apareció en el rostro de Barty, pero de alguna manera, Stark y Granger supusieron que no estaba muerta. Los aurores del Ministerio de Magia están aquí y tenemos que huir, seguir controlando a Ludo y responder en Hogwarts. Barty JR. Dijo con tristeza. El plan original estaba aquí, pero ya no se puede implementar. No hay forma de que Porter pudiera haberle ganado la triuma a Granger. El plan solo se puede cambiar una vez más, y es ordenar a Winky y llevárselo al laberinto. Pero el maestro no quiere que Dumbledore sospeche de nosotros, y no quiere que su resurrección lo moleste. Después de la resurrección, todavía necesita tiempo para reunir la parte antigua para encontrar esas fuerzas oscuras. Por lo tanto, es necesario crear la apariencia de la muerte natural de Potter. ¿Estás apuntando a Krum? Ludo dejó inconsciente a Krum, ¿verdad? Dijo William. Harry había llevado a Krum con él en ese viaje a Oxmeade. Más tarde, Harry de repente dejó de ir y Kroon estaba subiendo las escaleras, sin saber quién lo había atacado. Cerca del incidente, están Harry, ojolo como Odie, Filch, Ron, y Ludo. Kroon cree que Filch lo hizo, pero ahora que lo pienso, solo puede ser Ludo. Así es, no que hará para obtener su cabello, explicó Barty Jr. Antes del partido, me convertí en él, me colé en su habitación y lo controlé. Ludo le pidió a Ron que invitara a Potter para que lo ayudara a entrenar, y luego aprovechó la oportunidad para controlar a Potter, haciendo que Potter y Krum intercambiaran identidades. También fue Ludo quien estaba cerca del laberinto, ahuyentando a las criaturas mágicas y deliberadamente condujo a Cedric a las cercanías de Harry. Cedric se sintió atraído por los gritos y vio a Krum matar a Ron. Él es el testigo, la varita es la evidencia física. No hubo ninguna omisión en todo el plan, y nadie sospecharía que nos habíamos llevado a Potter en secreto. Barty tenía una mirada loca en su rostro. Y usé la cara de Kroon para acercarme a Karkarov, controlarlo, hacer que se pareciera a Kroon y finalmente morir en el baño de Mirle. Destruí toda la nave en venganza por la traición de Karkarov. William se recostó en su silla y suspiró suavemente. Este proceso es básicamente el mismo que él adivinó. El resultado final, sin duda, engañó tanto a William como a Dumbledore, y logró que Harry se pusiera del lado de Voldemort. Efectivamente, nadie puede ser subestimado, ni siquiera este loco Voldemort.